Pues estaba en casa de los abuelos mirando el tío vivo de juguete que tienen. Sí. Y de repente me encuentro en el tío vivo del Tibidabo. ¿Sabes? Aquel que nos subíamos cuando éramos pequeños. Sí, entonces. A las dos vueltas estaba muy contento, feliz. Y de repente noto a alguien, pero no era alguien, era algo. Sí. Entonces. Al salir de la atracción me encontré un sobre y en el sobre ponía una palabra, ya no me acuerdo cuál, pero sé que tenía una H. Una H. Y después me teletransportó a los espejos. Y en los espejos estaba en el laberinto. Y también esa sensación de que alguien me persigue detrás mío. Y al salir había un sobre. ¿Y qué ponía? La misma palabra. Otra vez una H. Qué raro. Y cuando lo abrí, me encontré contigo en los autochoques. Nos estábamos riendo. Y después, otra vez, esa horrible sensación de que alguien está detrás tuyo, observándote. Y al salir de la atracción, había otra vez ese sobre con la misma palabra. Y así recorrí todo el parque. Es raro. Bueno, Bruno, tenemos que irnos a la cama porque mañana al cole. Vale, ¿me acompañas? No lo abras. No va a pasar nada.